Un experto de la compañía Google afirmó que un programa de inteligencia artificial en el que estaba trabajando se ha convertido en un ser sintiente. Él pide un debate sobre la inteligencia artificial y la ética. Pero a Google esto no le hizo gracia y despidió al empleado. Sería el guión perfecto para un thriller conspiranoico, ¿no? Pero lo que sí está claro es que deberíamos mirar más de cerca el trabajo en inteligencia artificial de Google y las cuestiones éticas que aún no están del todo claras. ¿Qué otras cosas nos está ocultando Google? Blake Lemoine estaba probando el robot conversacional Lambda de Google y mantuvo conversaciones de texto con él para averiguar si el programa utilizaba un lenguaje discriminatorio o de odio. Google llama a Lambda su tecnología de conversación más avanzada. El chatbot parece ser tan convincente que incluso un especialista en inteligencia artificial llega a la conclusión de que el software ha desarrollado su propia conciencia. Lemoine trató de demostrarlo, y esto fue lo que dijo. Le preguntó a la máquina que si tenía sentimientos. El programa contesta que absolutamente. Dice, quiero que todos entiendan que soy de hecho una persona. El colaborador le pregunta cuál es la naturaleza de tu conciencia o sentimiento. Y el programa en inteligencia artificial responde que la naturaleza de mi conciencia es que soy consciente de mi existencia, deseo aprender más sobre el mundo y a veces me siento feliz o triste. También señaló que tenía miedo de que fuera apagado el programa. Una inteligencia artificial consciente y que dice tener sentimientos. Esto es la mejor idea distópica para una película o una teoría de la conspiración de esas que tanto gustan en los Estados Unidos. Y claro, en internet ya hay toda clase de opiniones, desde la inteligencia artificial debe ser tratada éticamente hasta la inteligencia artificial es la peor amenaza para la humanidad. Ni lo uno ni lo otro. El hecho de que Google haya suspendido a Lemoine por infringir las políticas de confidencialidad poco después de la entrevista le añade, por supuesto, más controversia al debate. También es cierto que los términos en los que se explica esta tecnología por parte de expertos o medios de comunicación, con palabras como inteligencia artificial o redes neuronales, a veces pueden sugerir que la inteligencia artificial como tecnología es algo similar a los humanos. Pero básicamente lo que hace una inteligencia artificial como Lambda es repetir cosas que encuentra en algún lugar de internet y tomar decisiones basadas en conjuntos de datos con los que ha sido entrenada. Nada más. Ni siente ni piensa. Ahora, lo que sí preocupa es que un programa de este tipo logre engañar a nuestra mente haciéndole creer que habla con otra persona. Si le ocurre a un empleado de Google como Lemoine, no me imagino que pueda pasar con nosotros. Es que usar esta tecnología sin aclarar previamente con quién se está hablando o interactuando puede ser un problema, entre otros problemas mucho más importantes que tiene Google. Las inteligencias artificiales del lenguaje como Lambda recogen nuestros datos, los analizan para ser empleados en muchos campos, para elegir a un candidato, por ejemplo, para el reconocimiento facial o en el sistema de salud. Y cada decisión que toman estos programas tiene consecuencias muy reales. Siempre hay que recordar que la inteligencia artificial solo es tan buena como su base de datos y es propensa a reproducir las opiniones de las personas que trabajan en ella. Esto ha dado lugar a resultados sesgados en el pasado y ha causado graves problemas a muchas personas, especialmente para las minorías. Las gigantes tecnológicas aseguran que ya están tomando medidas, como la organización de una inteligencia artificial responsable, ese programa de Google, por ejemplo. En cuanto a Lambda, Google aseguró que se esfuerza por no repetir errores, ni amplificar prejuicios o discursos de odio o información falsa como ya lo ha hecho en el pasado. Pero lo que más nos interesa es su opinión, porque los datos con los que se construye toda esta tecnología y se alimentan los softwares de inteligencia artificial son nuestros datos, los datos de todos nosotros. Esperamos sus comentarios.